En 1964, en el viejo bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, abre sus puertas el Museo Nacional de Antropología, sede de la más rica colección de arte prehispánico del mundo. Una catarata circular de sol y agua vigila los tesoros de un pueblo que, al pasear por su museo, pasea por su memoria. Los ecos de una plaza ceremonial prehispánica resuenan en el patio, presente rodeado por el vivo pasado. Hace 30 milenios, el puente de hielo de Bering fue cruzado por los originales descubridores del continente americano. Desde Alaska, Asia derramaría sobre el nuevo continente numerosas tribus nómadas que persiguen a los grandes animales en un largo recorrido por sus vastas tierras. Luego se harán recolectores y 7000 años antes de nuestra era domesticarán el maíz. Ya sedentarios en sus campos de labor, desarrollan técnicas agrícolas. La larga emigración termina en la Casa del Maíz, en Mesoamérica. Lentamente, las culturas aldeanas, semilleros de incipientes mitologías, cunas de novísimas formas de expresión artística, darán origen a los primeros centros ceremoniales. Mesoamérica, vientre de México, donde 2000 años antes de Cristo comenzó a tejerse una civilización con los hilos de múltiples grupos culturales, de características propias, mas con una compartida visión del mundo. En las primeras poblaciones preclásicas, el chamán habla en el barro. Una mujer de 2000 años arrulla a su hijo, juega con su mascota, sonríe y disfruta el presente de un mundo inaugural, limpio de símbolos y teologías, matrimonio perfecto entre el hombre y su medio. El aprendiz artista del preclásico aporta a esas mágicas bodas la dote de su imaginación. Animales atrapados en platos y vasijas, celebración del mundo y utensilios a la vez. Se celebra también a sí mismo, regalándose el placer de retratarse en la elemental sorpresa de vivir. Celebra a la abstracta belleza, color, sabor y forma para el agua que duerme. Celebra a los dioses primigenios, como Huehueteotl, el del fuego, que envejece cargando su brasero sobre la espalda. Celebra la curiosidad de su mirada y la vecina mueca de la muerte. Consciente de la muerte, celebra el placer de vivir. La gozosa imaginación preclásica danza en su arte, coreografía de barro.
gigantescos frutos de piedra caídos del cielo, llamó el poeta Octavio Paz a las cabezas hechas por los olmecas entre el follaje tropical de Mesoamérica, 15 siglos antes de nuestra era. Primer grupo cultural de estilo propio en el continente, los olmecas, observadores del cielo, trasladaron su orden a su arte. Ojos que llevan 3 milenios estudiando su propio enigma. El jugador de pelota nace entre los olmecas. Su juego repite en la tierra la lucha cósmica entre el sol y la noche. Coronado por una serpiente, un sacerdote pone de relieve, en el basalto de una de las estelas inventadas por los olmecas, el testimonio de sus conquistas militares. Puro y abierto, lleno de sí, el misterioso olmeca es el tronco del árbol mesoamericano. Terrón de vida, un ancestral niño jaguar titila como un lucero en el desnudo firmamento del tiempo. En la pulida página del jade, el olmeca esboza la primera escritura de Mesoamérica. Disfruta el trazo de sus singulares rasgos físicos. Aspira a cifrarse y descifrarse en sus imágenes. Narra el convivio ritual en que los hombres jaguares, junto a sus hachas sagradas, traman sus mitos y su historia. Impone su alma al alma de la piedra. Acaricia su rostro en el espejo del jade. El antiguo señor olmeca mira, 500 años antes de Cristo, el ocaso de su era. Sus músculos de piedra presagian un combate inútil. No se puede luchar contra un sol que agoniza. Pero de la profunda piedra olmeca surgirán nuevas canteras para cimentar al edificio mesoamericano. Años antes de nuestra era, en un valle del centro, amanece el sol de Teotihuacán, eslabón de tradiciones que después heredarán toltecas y mexicas. Amanece Teotihuacán, la primera ciudad americana. Mapa del cielo, pasean por Teotihuacán las pirámides del sol y de la luna. Su altura es calendario. Sus medidas, cronómetro. Brújula, su volumen. El sol, silencioso jaguar, viene a su casa, a Teotihuacán. La diosa del agua, Chalchiutlicue, sólido aljibe de prismas, recuerda, al resguardo del museo, los días cuando regaba el viejo jardín de Teotihuacán. Los días en que Teotihuacán, casa del sol, fábrica de mitologías, artes y oficios, iluminó con su luz magisterial el día mesoamericano. ¿Quién vivió en estas casas? ¿Quién soñó, trabajó y murió en estas casas? ¿Quién atrapó con las redes del arte y clavó en las columnas a las mariposas de Teotihuacán? ¿Quién bordó este brasero, pequeño sol doméstico, donde se posan mariposas, quetzales, hombres y símbolos? La respuesta,
máscaras despiertas sobre rostros dormidos. La pirámide de la serpiente emplumada, revestida de sus colores, es la casa de Quetzalcóatl, sabio dios hombre, sol civilizador, patrón de las artes. El sol de Teotihuacán lo mismo se enciende en un silencioso jaguar de alabastro que en el rostro elocuente de sus súbditos. Un pajarraco imposible, barro, conchas, jade, caracol, cacarea su canto de colores. Barro de Teotihuacán, terrena luz, íntimo mural que recorre, en tres patas, los caminos de Mesoamérica. La cerámica anaranjado delgado, color de sol poniente, ha atrapado un jaguar en el atardecer. La marcha teotihuacana cesa en nuestro séptimo siglo. La noche de la muerte opaca su sol, mas su fulgor seguirá iluminando la casa de Mesoamérica. En el abanico de climas, costas y selvas, montañas y valles del sur de México, la península del Yucatán y Centroamérica, vivió la peculiar cultura mesoamericana de los mayas. Sueño anclado en piedra, Palenque narra el episodio clásico del tercer al noveno siglo de nuestra era de la aventura maya. Ciudad autónoma en una cultura sin imperios, Palenque, caligrafía de pirámides, observatorios y palacios, redacta su historia en el vasto cuaderno de la selva. El alfarero de Palenque escribe al sol en la arcilla, un sol furioso de ojos ciegos, cuyos rayos son signos y leyendas. Todo es signo en el mundo maya. Un mundo poblado por hombres y mujeres de números y glifos, matemáticos, historiadores, músicos, escritores, arquitectos que levantan la pirámide de las inscripciones en cuya cima viven cálculos y letras. Y en cuyo corazón, caso extraño en Mesoamérica, palpita el sarcófago de un alto dignatario. Cuyo rostro, congelado en el eterno jade, aún nos dice algo que han olvidado él y el tranquilo dios solar que iluminó su tumba. Junto al rostro de la teología, en las ofrendas de las tumbas, los mayas ponen, en la dócil arcilla de Jaina, el rostro de su cotidianeidad. El pistilo del alcatraz, diminuto duende chocarrero. El cuerpo de este noble, perfil de jaguar,
estrábico y cicatrizado, ya era arte antes de hacerse obra de arte. La vieja matrona, suspendida en el tiempo, parece sorprenderse de la elegancia del aristócrata. Un bailarín, detenido en la mitad de su pirueta, es observado por un sacerdote. Un duende, huésped de un caracol, muestra, orgulloso, su morada. El cajete maya, números y letras, escritura nutritiva, libro y plato a la vez. El jeroglifo, el relieve y la escritura llenan las páginas de la piedra maya. Con los cálculos, hechos y genealogías de un pueblo sensual, elegante, orgulloso y extraño. Una reina entrega a su esposo felinos perfiles, ataviados los dos como una selva, la cabeza de un jaguar, contagioso emblema de poder. La estela maya, piedra preñada, signo, escultura, metáfora. Fuego en la piedra, un dios solar enciende su perfil en el muro del tiempo. Cuando Palenque agoniza, en nuestro siglo IX, amanece en las áridas llanuras de Yucatán la postclásica ciudad de Uxmal. Manual de geometría fantástica, libro habitable, sueño horizontal, Uxmal, casa de Chac, el administrador de las lluvias, dios narigudo que pone su símbolo pluvial en las molduras y celosías de los descomunales edificios. La pirámide del adivino, curvas de giros inmóviles, escalera que se sube a sí misma, pastora de su rebaño de edificios. Uxmal atardece pronto, y como toda ciudad maya, es misteriosamente abandonada. Su antiguo murmullo de sed y de sueño llama a Chac en la tarde moribunda. Chac, aguacero de atributos y colores, líquida arcilla estancada. El alfarero postclásico gotea en su arcilla el rostro narigudo de la lluvia. Cicatriza en la piedra su rostro cicatrizado. Pone en las fauces de la serpiente el rostro impávido de una reina. Contemporánea de Uxmal, la ciudad observatorio de Chichén Itzá, hermana de las toltecas,
nace en la caliza planicie de Yucatán. Fortaleza habitada por guerreros de piedra, donde los mayas moldearon, con sangre y estrellas, el rostro del tiempo. Astronómico y militar, en la pirámide del castillo. La influencia militar tolteca contrae nupcias con la decadencia maya. La presencia de Chacmol, vigoroso enigma, anuncia la llegada de Quetzalcóatl a Yucatán. La serpiente tolteca se bebe la última lluvia de los mayas. Escindido por sus guerras y agotado por la ambición de su teología, el sol maya llega a su poniente. Poniente en el oro agónico de una imagen sacrificial aparecida en lo alto de la pirámide. El sol maya desaparece del centro de los discos solares. El brillo de sus águilas vuela solo en su cielo de turquesas. El extraño Chacmol, embajador mesoamericano, observa al sol maya en su ruta hacia el silencio. El eterno sol negro de los mayas, vivo entre sus signos de interrogación. En Oaxaca, montañoso corazón de Mesoamérica, 300 años antes de nuestra era, surge Monte Albán, ciudad, panteón y fortaleza, ciudad primero soñada y erigida luego por los zapotecas. Nudo central en el tejido multicolor del suroeste, elevada nota en el canto multilingüe de un coro milenario. En sus orígenes, la lapidaria Monte Albán decora sus muros con el macabro recordatorio de sus víctimas de guerra. Piedras lastimadas, paradójicamente conocidas como los danzantes. Monte Albán, parienta de los olmecas, joya tallada en la roca de los siglos, altísima diadema del paisaje, desde cuyas alturas desciende, a iluminar el mundo, un sol zapoteco disfrazado de guacamaya. Monte Albán, cuyas típicas urnas, dioses instantáneos avisan el esplendor de su naciente alfarería. Y mientras las manos trabajan con el barro, los ojos zapotecos trabajan desde el observatorio, en el centro de la explanada, con el polvo de las estrellas. Un pedestal de barro, anfitrión de la fantasía zapoteca, también es vertebral sistema de conocimiento.
piel de jade, rostro del espanto. En las entrañas de Monte Albán vuela el dios murciélago, celoso guardián del inframundo. Al final de su esplendor, en nuestro noveno siglo, Monte Albán hiere sus piedras con una rudimentaria escritura que aún no comprendemos, y con imágenes de sus guerreros jaguares y de sus víctimas. Los hornos de la ciudad doman un sagrado jaguar de arcilla guerrera, rugido en tamaño natural, mascota de Monte Albán. En la vecindad de Monte Albán apareció el mixteco dios de las flores, cóncava ceremonia de pigmentos y arcilla, rostro de sueño coloreado, boca de mariposa. Cuadernito de cerámica, gira en la olla mixteca la gesta de Quetzalcóatl. En el borde, un minúsculo sol colibrí se bebe su reflejo. En la copa, la urdimbre de las mitologías. En la base, el zigzag del rayo. Entre la sierra y el mar, al norte del golfo, húmeda de sal y lluvia, vive desde el quinto siglo la ciudad de El Tajín. En sus amplios volúmenes de luz y de sombra rebota el ancestral eco de Oriente, que el costeño escucha en su memoria. El Tajín, estadio y calendario, urbana geometría brillante y opaca, himno piramidal que asciende su escalinata claroscura, luz y sombra. El costeño pasa de la risa a la penitencia en sus relieves. Balance de volumen y espacio, las columnas del Tajín sostienen el tiempo. Tiempo que habita la pirámide de los nichos, calendario de tiempo en el espacio. Sus 365 nichos guardan la luz de cada jornada. En cada hueco duerme un día, en cada sombra la certeza de su luz. Del cuello del sacrificado jugador de pelota salen siete serpientes de sangre que nutren al sol en su lucha con la sombra. Quizá objetos rituales del juego de pelota, los yugos de basalto pudieron decorar al jugador, representante del cielo. Lo mismo que las rituales palmas areniscas, enigmática utilería. Delicada fuerza concentrada en las manos mutiladas del atleta. En las hachas ceremoniales, el costeño delfín no se sirve de la piedra. Él la sirve a ella, y en ella encuentra su perfil. Tocado por la gracia,
el costeño pone en su cerámica su característica sonrisa cotidiana. Todo el cuerpo costeño sonríe. Alegría de vivir, carcajada de siglos, humana vencedora de los dioses terribles. Como Xipetotec, alegoría del maíz en su envoltura. Niño de arcilla revestido con la piel de un desollado. O de dioses gentiles, como Xochipilli, avatar de la flor recién nacida. Con arcillas, barros y alabastros, el alfarero vecino del Tajín emula en ollas, platos y vasijas un fantástico zoológico de insectos, lagartijas y bestias imposibles. El alfarero huasteco sirve en un plato una alegoría del sol, ardiente alimento de símbolos y mitos. Como nadie en Mesoamérica, el huasteco canta al cuerpo con un canto terrenal y gozoso. En notas de barro, las manos alfareras cantan su deseo, las delicadas armonías y los dulces placeres de la sensualidad, o el éxtasis de Xilonen, apasionada diosa del maíz fecundo. El mismo ánimo sexual devela al joven dios del maíz, el espigado adolescente de Tamuín. Regocijo de la fertilidad en una desnudez que es mitad cuerpo y mitad tatuada ceremonia. En el perfecto relieve de una lápida huasteca, Quetzalcóatl, caracol al pecho, punza su lengua para alimentar a la serpiente. Vigorizado por el sacrificio, Quetzalcóatl tramonta la ruta del sol huasteco en 3 metros de piedra.
habitantes de aldeas desaparecidas, los occidentales de hace 2500 años crearon un arte doméstico, bruñido y elocuente, de naturaleza empeñosamente antropomórfica, de intacto equilibrio expresivo. Las múltiples culturas del amplio jardín occidental, en la vertiente del Pacífico, aportan su singular modo de ser al mural mesoamericano. Arte amante de la cotidianeidad, pigmentado en rojo y cruzado de grecas, animado por el deleite de vivir y convivir. Un personaje sonríe al beberse la vida de la purísima agua de su forma. La silenciosa belleza bruñe actos elementales, un cuerpo que se sienta. Un guerrero que descansa de su guerra. Una mujer que danza con su sombra. Una vieja en los huesos que desgrana maíz para su cena. Un perro escuincle, dientes de maíz, se roba una mazorca. Perfecta sincronía del barro y la pintura, la olla estucada, el cajete cloisonné. En la piedra, abstracción y figuración. Culto de la dualidad. El rostro del artista occidental habla en sus máscaras. También en Occidente, el viajero Chacmol propone su pregunta sin respuesta. Desde una tumba del remoto norte, coqueta todavía, habla la sombra de una vida. Depósitos de vida, en las tumbas del vasto territorio, los nómadas sembraron una herencia peculiar que hoy florece en el museo. Un vaso trípode norteño, gran gota de agua colorada, llena de viejos dioses. Sobre el minúsculo paisaje de una olla, un arco iris de barro. Extraños animales cerámicos, de enroscadas colas, atrapados por una serpiente estilizada en grecas. Mil años después de Cristo,
en los edificios de adobe de casas grandes, un viejo norteño, olla tatuada, fuma, imperturbable, su cigarro invisible. Hueca ave rojinegra, enormes alas de geometría. La olla pedagógica, todo tiene dos caras. Opaco sol norteño de cobre en el que vuelan las sombras de las águilas mesoamericanas. En la tibieza del Valle de Morelos, en nuestro siglo VI, aparecieron los señoríos militaristas en un lugar que los aztecas llamarían Xochicalco, la Casa de las Flores. Una convención de astrólogos se reúne en sus muros para ajustar el calendario bajo la protección de Quetzalcóatl. Pequeño saldo del mundo clásico, en Xochicalco nacen el arte y la cosmovisión guerreros. Solo aquí, fuera del mundo maya, se erigen estelas en Mesoamérica. Un prisma labrado con la efigie de Tlaloc y fechas mayas en los cantos. Y otro más, en cuyo centro brilla la luminosa dulzura de Venus. En esta vasija trípode de alabastro se enciende una luz antigua, custodiada por un ave. Mientras, la guacamaya solar de Xochicalco roe los siglos de la forma con el pico de su perfección. Al norte de Xochicalco, en la periferia de Teotihuacán, en nuestro décimo siglo, un barbado príncipe tolteca, que usa el nombre de Quetzalcóatl, funda la megalópolis de Tula. Belicosa ciudad-estado, Esparta mesoamericana, Tula continúa la tradición, en el altiplano, de las sociedades religioso-militares. Los oficiales atlantes, ciclópeos suplentes del viejo arte sagrado, columnas de un techo ausente, el lucero del alba convertido en opaca soldadesca. Guiado por Tula, el arte mesoamericano ingresa en su etapa guerrera. Cabeza del coyote, alma de barro, piel de concha nácar, suma de animal y guerrero, imagen de la furia.
En el altiplano central de México, en el siglo XIV, el círculo mesoamericano que habían iniciado 3.000 años antes las primeras aldeas y que había sido ampliado después por Teotihuacán, Xochicalco y Tula, se cierra en Tenochtitlan, ciudad fundada, según la leyenda, en un islote señalado por una aparición, el águila que, sobre un nopal, devora a una serpiente. Destruida por la conquista, imaginada por la arqueología, la solar Tenochtitlan duerme hoy en el oscuro subsuelo de la Ciudad de México. Ostentosa metrópolis, hermosa y cosmopolita, la mexica Tenochtitlan aspiró a someter a todo el mundo conocido, de acuerdo con la misión señalada por su dios tribal, el guerrero Huitzilopochtli. Enorme centro educativo, comercial, militar y religioso, Tenochtitlan, apoteosis de Mesoamérica, se nutrió de las ciencias, las artes y las tradiciones de las culturas precedentes y la sometió al férreo yugo de su fortaleza. Llamada calendario azteca, 25 toneladas de mitología, mapa del cielo, casa de Huitzilopochtli, el sol hambriento, figuración pétrea de la luz, brilla en el cenit del museo la piedra de sol. Concepto de piedra, la diosa de la tierra, Coatlicue, mujer y bestia, simétrica genitora, madre de la luna y del sanguinario sol. Dos serpientes se hablan en su rostro. Decora su pecho un collar de corazones. Ciñe la muerte su cintura de roca. Su falda, un tejido de serpientes. Apretada urdimbre de terrible belleza, Coatlicue, como el mundo, se crea y se destruye eternamente. La boca de Huitzilopochtli, en el centro del sol, devora los corazones de los vencidos. Necesaria nutrición aportada por las guerras sagradas que se ilustran en su libro de piedra. El jaguar, avatar de Huitzilopochtli, vigilante depósito de corazones, ejemplo del arte lapidario azteca. Rugosa piel de paisaje, opaca mirada, Tlaltecutli, dios de la tierra en cuya redonda cabellera se hospedan insectos y animales. Un sacerdote con las insignias de la muerte danza su macabro rito. En su rostro, el asombro de empuñar el cuchillo. El cuchillo sostenido por el caballero águila, supremo guerrero azteca, que buscará los corazones, alimento del sol. De un sol que es, a su vez, un enorme corazón de jade. Pero junto al sacrificio y el estruendo de la guerra, la vida diaria entona su íntimo chirrido. Del vientre del volcán surge el vidrio negro de la obsidiana. Del vientre de la obsidiana, piedra de fuego, surge la muda palabra de un mono. Del redondo vientre de la tierra pigmentada, del vientre del talento, los mitos y los sueños, surge la alfarería, decoración y servicio, flor y utensilio del ámbito casero. Del polimorfo vientre del tiempo surgen los rostros de los aztecas. Un hombre bicolor de barro adormilado. Una mujer nace de la madera, delicada, clara diosa de la fecundidad. Thank you.
mujer de piedra decorada de fiesta. En la docilidad de la materia, la vida diaria esculpió los rostros nuestros de cada día. Los rostros sorprendidos que vieron llegar a Europa, que contemplaron la anunciada muerte de su mundo, que escucharon el último capítulo de su larga historia. Hemos terminado nuestro viaje por los varios senderos del arte mesoamericano. El Museo Nacional de Antropología de México, tumba y augurio. Habían tres bien, ese es uno de los tres que estaban bien. El segundo número será un 2. ¡Oh! Era un 4. Si era un auto de... ...a su puerta de tiempo.